Guayjichas del Perú y el mundo. Se movió la pelota en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Atención a Piel Ayarza también. Se suma Pablo Fuentes. Va a venir el centro. El globo arriba por elevación de cabeza. Intentando mover el arco de esta forma. Al piso, el equipo morado ahora se viene por derecha. Atención, amigos, va con el 14 Palacio, el colombiano le pega, violento remate de Palacio que pasa intentando recuperar la pelota. Cienciano maniobra con la redonda, el Chapu Ramúa no puede avanzar. El Chapu lo despojaron muy bien. El Chapu Ramúa intenta sorprender ahora desde mitad de cancha. El Comerciantes Unidos responde bien. Enseñarle a Cienciano que también está en capacidad de hacerle daño. Por eso importante el remate de Palacios unos minutos. Luego la otra la tuvo Pinto también. Aquí se viene Núñez. La pelota ya sobre el punto penal. De media vuelta intentaban. Que se apresura un poco la toma de decisiones. Tiene potencia. Físicamente se nota que es un jugadorazo. Pero se está demorando un poco en la toma de decisiones. Se viene Núñez. Ataca Cienciano. Núñez el centro. Arriba de cabeza. Cuidado. Casi autogol. Aldair. Atrás para Danilo. Gol. ¡Gol! De Cienciano del Cusco, lo decíamos. Estaba dando los espacios para Cienciano. A la espalda justamente de Yair Toledo. Claro, estuvo el Cusco. Claro. Aquí nuevamente presiona Cienciano. Aldair por derecha. Se frena un poquito Aldair. Hace la pausa. Se interna en el área. Aldair atrás para el Chapu. Le puede pegar el Chapu. Intenta probar. De 19 metros, el Chapu Ramúa. Palacio se echó a correr, Palacio. Él es Palacio, Duban Palacio. Palacio, pone la pelota por la izquierda. Atención, amigos, Oscar Pinto ahora. Se desliza para marcar José Estrada. Lo derriban a Oscar Pinto, cuidado. Al tarjeta amarilla. Y Matías Zen, Zen para pegarle, Zen para pegarle. Seguro de manos. De Matías Zen, que trató de aprovechar quizá el bote que complique a Ítalo Espinosa. Estuvo atento el arquero de Cienciano. Señoras y señores, el árbitro Ureta dice que estos primeros 45 minutos han llegado. Muy bien, señoras y señores, amigos del Perú y del mundo, ha comenzado el segundo tiempo. En el estadio Inca Garcilaso de la Vega, esta vez movió el local Cienciano. Aldair Rodríguez sobre derecha. Deje el ataque con Josué Estrada. Aldair otra vez. Aldair por el medio. Aldair, el pase para Estrada. En el área se viene el segundo. Ayarza. Cogiendo Danilo Carando. Ya reingresó Abdiel Ayarza. La pelota para el Chapu. Se viene el Chapu. Habilita por derecha. Aldair Rodríguez. Va a templar el servicio. A media distancia. ¡Cuidado! ¡Atajadón! ¡Atajadón de Diego Campos! Salvó su arco. Como al 10 le gustaría. Tenía dos posibilidades de pase. Termina decidiendo mal. Y él trasladando el balón. Termina siguiendo mal Santa María y pierde una oportunidad para Comerciantes. Aquí se viene otra vez el remate violento sobre el arco de Espinosa. Intenta nuevamente el cuadro Cutervino. Atención, se viene el remate. Ítalo, Ítalo Espinosa salva su arco. Atento. De cabeza. La baja bien Cienciano. Se viene con el Chapu. Ataca el Chapu, se viene Cienciano. Va por derecha Aldair. Penetra en el área, puede definir. Se apuró Aldair. Thank you.
terminar generando el empate a favor de los cutervinos. Aquí perdió la pelota Borletti. Se viene Cienciano, buen pase por izquierda. Romagnoli va a definir. Romagnoli le pegó cortito. Romagnoli, el segundo. González cierra en el fondo. ¿Qué tal pase que viene desde sobre izquierda para Romagnoli? Desde el primer toque, Benítez dijo: aquí estoy yo. Uy, expulsado Torrejón. La jugada con calma. Vamos a ver. Oh, pero sí le termina dando en la cara. Le termina dando duro en la cara finalmente Torrejón. Que claro, no va con la intención de ir a la plancha. Saque de meta para Comerciantes Unidos. Se va a acabar este partido, señoras y señores. Con arbitraje del señor Ureta, Cienciano ha obtenido sus primeros 3 puntos en la Liga 1. Te ha puesto 20-25. El partido terminó con un triunfo. No importó los dos primeros amistosos, pero ahí estamos, ganamos, compadre, ganamos. Toda la vida. Ganó el equipo. Sí, tío. Ganó el equipo, muchachos. Eso es lo importante. Este triunfo es para toda la gente que vino hoy al partido, que no pone excusas, que es esa gente que desconoce de precios, desconoce de distancias, desconoce de cansancio, y es la gente que siempre está presente, compadre, y este triunfo es para todos ellos y para todos los que siempre se levantan la garganta en la tribuna. Vamos, carajo.